En el capítulo anterior, Nemesis era la nave insignia de la flota de guerra Decepticon. Derribó al Arca antes de estrellarse también, en este planeta. ¡La realeza triunfará! ¡Necesitamos una nueva colonia! Llevé a Avispanictor y a Cobra, subcomandante, a ver qué encuentran. ¡Avispanictor, harto de ser malo, harto de ser Predacon! ¿Qué? ¡Avispanictor, renuncia! ¡Oh, te atravesaré por tu retorcida chispa! Sospecho que Tarántula dejó un legado que pueda utilizar. Es la más poderosa nave de guerra Decepticon en la historia de los Transformers. El testamento de Primus. Némesis, segunda parte. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Optimus Rhinox, tenemos una alerta código 1. Aplica la operación Eternidad. Yo soy lo que fue, lo que es y lo que será. Y sabrán que mi nombre es Megatron cuando tenga mi venganza sobre ustedes. ¿Ya leíste el testamento de Primus? Solo lo bueno. ¡Por misericordia, Megatron! ¡No más! Visitas. Adiós, Optimal Optimus. Bueno, hay que reconocerle algo a mi homólogo. Le gustaba la artillería pesada. Bien, bien, ¿dónde estaba? Ah, sí, destrucción sin sentido. Es bueno para el alma. Mi propia alma ha cambiado. Por fin se siente completa. Sí, la destrucción de Rampante, sin duda. Da vuelta al sector 6-2 de inmediato. Ni siquiera la raspamos. Rápido, ve con tus compañeros maximales. Prepáralos. Si Megatron destruye al Arca y sus ocupantes, la historia como la conocemos se enredará. No puedes detenerlo solo. Tal vez, pero es mi destino intentarlo. Pintaré una línea aquí. ¡Corre! ¿Operación Eternidad? ¿Y eso qué es? ¿Yo por qué no la conocía? ¿Podemos discutirlo después, Rata Trampa? Ay, ¡por favor! El jefe llama y tiene voz de percance y tengo que guardar mi colección de partes de Predacon. ¡Ay! ¿Saben cuántos pedazos de Avispanator tengo? Rata Trampa, tal vez tengamos que mover el Arca. Hay fallas en tres circuitos primarios. La energía está bajando. Las armas están inoperantes. Maldito Tigre Halcón. Mi pronóstico es cielo despejado de aquí hasta Cybertron. Una lucha valiente y noble.
pero inútil computadora. Envía toda la energía disponible a las armas primarias y fija el objetivo. ¿Me escuchas? Repito, ¿me escuchas? ¡Tigre Halcón! Unidad Tigre Halcón, exterminada. ¡No! ¡No! Esto terminará aquí, Megatron. No se sacrificarán más buenos amigos por tu demente ambición. ¡Lo juro! ¡No más! ¿Quieres entrar? ¿Viste cómo corren, socio? Como protoforma sobre una sartén caliente. Su Alteza estará complicado. La nueva colonia es nuestra. ¿Lista para...? ¿Eh? Esto parece muy familiar. ¿Pero por qué? Salvaste la vida de los que viven aquí y de los que aún no nacen. Supongo que dada mi inminente deidad, esos primitivos deberían estar bajo mi atención. Oh, ningún cabo es muy pequeño para no andarlo yo mismo. Volverás a la furia de esa grandiosa nave de guerra sobre un primitivo antropoide. Dime, Megatron, ¿dónde está el honor de eso? ¿Te atreves a mencionar el honor ante mí? Yo... Me disculpa. Solo consideré que ese poder debe reservarse para algo mejor, como... Lo tomaré en cuenta. Algún día. ¡Espera, mi reina! ¡Aquí estamos! ¡No me gusta cómo luce eso! ¡No! Winox, ¿cómo vamos? Casi todo el equipo está a bordo. Necesito tiempo para echar a andar los motores del Arca. ¡Megatron! Apunta al sector 3H a toda potencia. Oh, cañón de fusión en línea. ¡Prepárate a disparar! Negativo. El reactor de fusión está al 65%. Llevan demasiado tiempo apagados. No tenemos la reserva de poder para volar, mucho menos para pelear. ¿Qué más podemos hacer? ¡Hazlo! Malas noticias. ¡Excelente! Es el momento para otro de esos lúgubres silencios. ¡Oh! ¡Y que lo digas! ¡Y pensar que Megatron está tratando de aligerarnos la existencia! ¡Un rayo de tracción!
los protege se elevará por siempre y para siempre, mientras los que viven contemplen el último ciclo de la guerra de las bestias. Cañón de fusión al 70%. ¡Esto debe parar! ¡A cualquier precio! ¡No! ¡Hoy! Fusión al 90% y aumentando. Sí, pronto todo habrá terminado. Y el maximal que sobreviva perecerá junto a sus antepasados. Y una gloriosa era de gobierno Predacon comenzará. Araña Negra, ¿el circuito capacitor está listo? Necesito un cable conductor para terminar la conexión. ¡Para ser femenina eres marimacha! ¡Sí! ¡Propulsores conectados a Teletrón 1! ¡Se dice Teletrón! ¡Ay, como sea! Ahora o nunca, robots. ¡Secuencia de ignición! Solo unos cuantos mañoclip más. ¿Qué? Está bien. Vamos, escuchémoslo. El discurso sobre el honor y el destino de siempre. ¡Ten tu discurso! ¡Bombas de combustible! ¡Bombas activadas! ¡Eso es para la ignición! ¡Ay, gordito! ¡Te suplico que enciendas esa carcacha! ¡Ignición! ¡Ahora! Ni al mar, ni al espacio, ni los cimientos mismos del tiempo, o el héroe no sobrevivirá. Tenemos la cita, Megatron, y tampoco se rendirá. No tenemos armas ni energía. Vamos a morir. En efecto. Desactiva el rayo de tracción. Todo el poder al cañón de fusión. La victoria está cerca. La victoria de un cobarde. El arca está indefensa. No parece muy honorable esto. Información de emergencia. Transmitiendo. Alerta, transmisión de planos, información de emergencia clase 3. ¿Qué rayos significa eso? Significa que tal vez tengamos un arma. ¡Vamos! Computadora, cañón de fusión en línea, a toda potencia.
cañón de fusión a toda potencia. Ahora, mientras están indefensos, ¡destrúyelos! ¡Megatron! ¡No! ¡Oh! ¡Una cápsula Autobot! Oh, las cintas de historia nunca mencionaron esto. La historia se está escribiendo. ¡Vamos! Yo soy Alfa y Omega, Optimal Optimus. Ahora y para siempre, hasta el fin del tiempo. Negativo. No. Oh, oh. ¿Qué? ¿Qué razón puedes tener para desobedecerme? ¡Yo soy tu amo! ¡Yo soy tu creador! Yo tengo mi honor. Hazte a un lado, traidor, y observa cómo cumplo con mi destino. ¿No? ¿Qué? Por todo lo que siempre existió. ¡Dinobot! ¡Sálvate! Hasta la vista, Optimus Primitivo. Oh, oh. Está hecho. Todo como debe estar. Por fin. La guerra de las bestias terminó. Por ahora. Listo para iniciar la secuencia del salto espacial. Vamos a casa. En la chispa de un enemigo estará la salvación. Y en el momento más sombrío existirá la luz. Sí, y de una fuente muy inesperada. Del clon del dinosaurio. ¿Quién lo diría? Y no olvidemos a los otros valientes robots que se sacrificaron por el pasado, el presente y el futuro. ¿Y saben qué es lo mejor? Y no tendremos que ver la horrible cara de Megatron hasta que lleguemos a Cybertron. ¡No! Avispanator, el rey, por fin.